Y bueno, ha pasado más de un año desde que dejaron de funcionar las escaleras eléctricas en la estación Bowdoin del centro de Boston, y esta es una falla que impacta a quienes dependen principalmente del transporte público, Grace, especialmente aquellos con problemas de movilidad. Por ello, enlazamos esta hora en vivo con nuestro compañero Luis Matute, quien se encuentra en el centro de Boston. Luis, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿sabemos a esta hora cuál fue este problema? Compañera, buenas tardes. De acuerdo a documentos de acceso público, más de la mitad de las escaleras instaladas en el sistema de transporte, pues, fueron instaladas hace más de 30 años, excediendo su vida útil. Por ejemplo, en este lugar, la MBTA dice que reemplazar esta estructura requiere un trabajo exhaustivo. Un año para reparar la escalera, no es justo. Ese es el tiempo que lleva sin funcionar la única escalera eléctrica en la estación Bowdoin de Boston. Aquí, el único cambio notable es la acumulación de polvo y basura. Usuarios como David ya tienen averiada la esperanza. No, y hace mucha falta. Los más afectados son quienes tienen problemas de movilidad, como George, quien forzosamente debe salir de esta estación a sus citas médicas. This is like a Mount Everest. Dice que cada viaje es como subir al Monte Everest. George sigue perplejo en que siga pasando el tiempo y nadie tome acción al respecto. Everything else that he does, which is slow and backwards. Ya mucho tiempo. Al subir o bajar, Emmy es otra usuaria de la MBTA que diariamente sufre. Muchísimo, porque yo en ese momento tengo una cirugía en pie y con mucha dificultad estas escaleras. MBTA has to make it a priority. En agosto de 2022, el concejal Ed Flynn envió una carta a la MBTA para que iniciaran la reparación, una petición aparentemente tan inefectiva como la misma escalera. I am frustrated. El concejal está frustrado y dice que los residentes también lo están, no solo por esta, sino por otras estaciones que tienen el mismo problema. Y no sé por qué tanto tiempo sin eso terminase, no debería ser así. Olga pide mayor conciencia a los encargados de la MBTA. Un día más sin que esto funcione ya es demasiado para los más necesitados. Muy difícil. En muchas ocasiones a mí me ha tocado ayudarle a gente. Y he visto que hay gente que se echa la silla de ruedas de alguien y otro lo sube, que no es justo. Y de acuerdo a un portavoz de la MBTA, existe un presupuesto sustancial para hacer reparaciones, lo que incluiría el reemplazo de las escaleras eléctricas. No obstante, todavía no hay una fecha para el inicio de esos trabajos. Reportando en vivo desde Boston, Luis Matute, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.